Fabio, ¿cómo estás resistiendo? ¿Cómo está la gente del Teatro Petra? Cuéntanos, estamos preocupados por ti y por Petra. Hombre, muchas gracias por la preocupación. Nosotros cerramos el 14 de marzo. Ese día, pues estábamos en temporada del Avión Liebre, teníamos agotada toda la boletería de marzo y parte de la de abril. Planeta acaba de lanzar una novela gráfica de Labio de Liebre y se estaba vendiendo muy bien. Entonces el golpe fue muy fuerte. Fue muy fuerte, pero primero la salud y la vida humana, incluso por encima del teatro. Los primeros días muy, muy desorientados, como sin saber qué hacer, empezamos, eso sí, nos pusimos de una vez a escribirle a los bancos para la cuota del pago de la casa, a hacer unos pequeños clips de video hablando de la situación actual, como para seguir en movimiento y no parar. Y en este momento estamos haciendo como un portafolio de cosas para mantenernos al pie, todas ligadas al teatro. Proyectos que teníamos desde antes y no hemos podido adelantar, proyectos nuevos, hay cosas muy, muy chéveres. Tenemos un proyecto de subir dentro del portafolio de cosas que vamos a lanzar esta semana. Tenemos pasar lo que llamamos los clásicos del Petra, que son obras que en este momento no están en circulación. Vamos a montar algunas, no Labio de Liebre, no Historia Patria, no las más recientes, porque con esas es que cuadramos cada cuando volvamos a la vida normal. Si la montamos en redes, es posible que la gente ya diga, ah, yo ya la vi y no venga al teatro. Y no, nos interesa esas tenerlas guardadas. Las anteriores sí, sí vamos a subir algunas. Y claro que nos vamos a ver. Por ejemplo, vamos a subir Pinocho y Frankenstein le tienen miedo a Harrison Ford, que ahí Marcela. Okay. Marcela hace un personaje precioso, hace de Pinocho, hace de un niño y uno nunca se imagina que eso es una mujer. Hace una cosa muy, muy bonita y en esa obra vamos a montar un material que está bien grabado y en buena calidad. Todavía estamos pensando si montamos La Mosca original porque esa ya va a cumplir 20 años y de pronto la calidad no es tan buena. Este gobierno es consciente de la importancia de una obra como Labio de Liebre. Este gobierno es bastante joven. Han venido muchas personalidades, tanto al Teatro Colón como al Teatro Petra, presidentes, expresidentes, vinieron embajadores, me acuerdo mucho el embajador de Israel de esa época que dijo, este es el mismo problema con Palestina, el embajador de Francia, o sea, un combo muy grande, candidatos a la presidencia y a la alcaldía. O sea, mu mucha gente ha venido. El actual gobierno no creo que hayan venido, pues ni oficial ni extraoficialmente. Espero que hayan oído, pero no solo del Labio de Liebre, sino la manera como se mueve todo el movimiento teatral en esta ciudad, en este país. Lo que nosotros hacemos es generar comunidades. Nicolás Montero, el secretario de Cultura, tiene muy claro eso, por ejemplo. Él dice, no necesitamos públicos ni audiencias, sino comunidades. Y yo creo que eso sí se logra en sectores como este. Por ejemplo, en Teusaquillo, en La Soledad, en un espacio de 15 cuadras, un diámetro de 15 cuadras, puede acoger 22 teatros, sumándole Chapinero, no diciendo que no haya, no estoy diciendo que no haya más, pero digamos estas dos zonas generan un movimiento y generan comunidades, de tal manera que el teatro y la actividad artística se convierte en un elemento necesario, forma parte de la canasta familiar, ojalá como en Alemania, en términos económicos. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra? Pero es que eso es fácil, hay que reinventarse. ¿Cómo se reinventa un teatro? Es exactamente cuando dicen el teatro está en crisis. Hombre, sí, es que siempre hemos estado en crisis. Desde que nació el teatro estamos en crisis.
Entonces, reinventando estamos todos los días. No estoy banalizando las situaciones por las que estamos pasando, sino que no podemos desfallecer. Estamos esperando que lleguen unas ayudas económicas porque en los cuales Ministerio de Cultura y Darte, Secretaría de Cultura tienen muy buena voluntad. Esperamos que esa misma voluntad sea de los entes de control del billete, o sea, del Ministerio de Hacienda, que mire para este lado, que tenga, que se eche una mirada para este lado y que apoye a los entes de cultura. Estamos desarrollando planes. Evidentemente, no es que nos estemos reinventando, sino es que dejamos de hacer una cosa que es teatro en vivo y empezamos a hacer teatro con todas las posibilidades alternativas que tiene. Hay una forma teatral que es presentarse, que es la evidente y la central, la madre de todos, que es presentarse en un teatro y tener la relación con el público, con la comunidad. Pero tiene muchas formas. Si usted ve en una telenovela, en las figuras que dejan en alto los niveles de actuación, es gente que viene de teatro. Nombre cualquiera, Santiago Alarcón, Andrés Parra, Robinson Díaz, Vicky Hernández. Nombre, todos vienen de origen teatral. No quiero decir que la gente que no tenga origen teatral sea mala, no. Pero siempre es que se nota eso. O también tenemos la capacidad de hacer storytelling, sabemos, tenemos capacidades narrativas, tenemos formas de enseñar a contar, tenemos referentes históricos, porque el teatro atraviesa en diagonal toda la historia y puede hablar, que ese es nuestro primer podcast, que va a hablar de la peste y el teatro, que ha estado muy, muy cercano. Incluyéndonos a nosotros, que nos han considerado una peste. Fabio, ¿cómo ayudamos al teatro para cerrar? Hermano, haciéndose dueños y dueñas de todo el material que nosotros vamos a lanzar. Creo que todo va a ser útil, por eso estábamos un poco callados, sacábamos algunos clips, sacábamos algunas cositas, pero no queríamos irnos de cabeza, por ejemplo, a pedir donaciones, ese tipo de cosas. No critico a quien lo haga, sino que queremos pedir, pero también entregar, y entregar muchas cosas, y entregar cosas con fortaleza, con alegría, si es que se puede, con gran energía. Nosotros no podemos desfallecer. Si somos los que tenemos que divertir a la tropa, pues nos toca hacer la del payaso, que se le muere la mamá y esa noche tiene función y tiene que hacer reír al público. Entonces, vamos a sacar podcast, vamos a sacar blog, vamos a sacar unas masterclass, vamos a sacar propuestas que están alrededor de lo teatral, clases maestras ficticias también, todo alrededor de lo teatral. Queremos que el público se apropie, que si cree que debe donar frente a eso, o dar algún óbolo por algún diezmo. Por eso que estamos haciendo, lo estamos recibiendo con todo cariño. Queremos recibir, pero también dar y mantener como la moral en alto. El teatro ha subido a muchas pestes. Una cosa es un rifle. A quien lo necesite. No es necesario destruirlos. Controlar los nervios. Me atemoriza, señor. Me los imagino a todos tirados en el piso. Cierra esa boca que huele alcohol. Nos está mirando. ¡Pum!